Este ventilador trabaja bien, pero no se para, pero se calienta. Y el arranque, vean el arranque que tiene en la primera velocidad. Pueden ver, está muy, muy, muy despacito. Entonces, esa falla, ¿por qué es? Por capacitor. Entonces, ya sabemos que si un ventilador trabaja bien y nunca se para, pero tiene el arranque muy lento o se calienta, entonces la falla es por capacitor. Entonces, bueno, es una recomendación para que ustedes ya lo sepan. Observen, me voy a conectar. Pueden ver que el arranque ya es normal, no el arranque lento que tenía que iba. No, ahorita nomás le probé dos capacitores juntos. Lo ideal es cambiarle y ponerle el que lleva. Este lleva, pueden ver, es de 8. Entonces hay que ponerle otro de 8. O pues le ponemos uno para fusionarlo, pero no sabríamos qué tanto es. Entonces mejor cambiárselo. Voy a buscar uno de 8 y se lo ponemos y ya sería toda la solución de nuestro problema.